These children, even though they lack Maria Elena Salinas presents the dream of a better life. They're desperate miners seeking refuge, a future, trying to save their lives. Como una semana antes de que nos viniéramos, mataron a un muchacho. We traveled almost 6,000 miles on both sides of the border to take a closer look at their reality. ¿Qué pasa, Angelito? In Central America, we saw poverty, people terrorized by gangs and organized crime. No sabemos cuántos niños han muerto. No sabemos cuántas niñas han sido víctimas de explotación y abusos sexuales. We followed their path. We found their footprints. We shared their broken dreams. Estamos aquí hablando con sus niños. Y cuando nos detuvieron, pues dije, pues ellos sí nos van a ayudar. Y después ya cuando nos dijeron que nos iban a regresar. This is a story of survival, determination, and hope. The massive influx of young people flooding across the border is not new and should not come as a surprise. When you look at the factors that drive them to make the dangerous trip north, you can begin to understand that theirs is a cry of desperation. Greetings from McAllen, Texas. This border is where a torturous journey ends and another begins, full of uncertainties and political hurdles. However, for many of these young people, their nightmare begins thousands of miles from here, in the streets of towns filled with hopelessness. San Pedro Sula, Honduras, the most violent city in the world. Of nearly 14,000 Honduran miners detained in the U.S. between October and June, over 2,400 came out of these neighborhoods. This is the axis of insecurity in a country where being young could be deadly. Hay un promedio de 37,000 jóvenes que en los últimos 7 años han muerto violentamente. Y así es como ponen sus vidas en riesgo. Ese es el principal factor de riesgo para ser víctima de la violencia en Honduras, tener a esa edad desde nacido hasta los 30 años, y luego los jóvenes que están vinculados en maras y pandillas, que en estudios se establece que hay un promedio de 7,400. Persecution by gangs and drug cartels lead them to flee. Yo quiero a Jonathan, ese va a ser un buen gatillero, me dijeron. Y yo le dije, no, le dije yo. Y yo no quiero que mis hijos sean sicarios, señora. At the Senda de Vida shelter in Reynosa, Tamaulipas, this mother of three still receives threats even after crossing two countries. Pero mira, ya sé dónde están, me dice. Hasta me mencionaron el pueblo donde estaba. ¿Cómo me localizan? No lo sé. ¿Son narcotraficantes? ¿Son pandilleros? No me haga decir quiénes son porque no lo voy a decir. This is not the life she chose. Now, all she wants is to make it to the U.S. with her children and seek asylum as refugees. Sí, voy a cruzar, señora, porque mire, si yo me quedo aquí, o es la vida de ellos, o es la vida de ellos, esto así es. The lives of thousands of miners in Central America's Northern Triangle seem to have lost their value, as has been documented by UNICEF. En el caso de El Salvador, por ejemplo, entre los años 2005 y 2013, fueron asesinados aproximadamente 6,300 niñas, niños y adolescentes. En el caso de Honduras, el 83% de muertes recientes en niños se debe a armas de fuego. Tanto la violencia como la pobreza en esta región ha existido por mucho tiempo. ¿Por qué ahora este aumento del flujo de niños? Porque en los últimos años, la manera en que estos factores han impactado sobre la niñez y la adolescencia, de hecho, ha aumentado. It has increased to such an extent that in Honduras, more than half of the victims of violent crimes are young. ¿Qué hace un país en la promesa del futuro de su juventud, una juventud activa? Hay un cambio en este momento que se está dando en los mismos jóvenes. Hoy el joven le está diciendo a la mara, no, no voy a participar. Claro, a veces existe la repercusión de la amenaza y muchas veces esa amenaza se materializa. Estamos luchando por encarcelar a las maras y estamos haciendo un programa agresivo como nunca antes en prevención, de la mano de iglesias, de la mano de ONGs, usando el deporte, el arte, la cultura. ¿Cómo llegó Honduras a convertirse en el país más peligroso del mundo? Es una estadística bastante alarmante.
porque somos consecuencia de lo que ocurre en Estados Unidos. Porque allá lograron resolver el problema de la violencia relacionado con la droga. Entonces, ahora solo es un tema de salud, pero para nosotros es un tema de vida o muerte. Este país ya no nada más es un país de tránsito de drogas, sino también parece ser un país donde hay familias que son capos de droga y también hay producción de droga. ¿Qué está haciendo su gobierno ahora para luchar contra ese flagelo? ¿Qué pasó? La lucha en Colombia, la lucha en México, hizo que los carteles mexicanos y colombianos se quisieran establecer en Centroamérica. En menos de 4 meses estamos ya extraditando alrededor de 4 capos importantes de la droga de aquí, pero casi con muy poca ayuda de Estados Unidos. Pero con todo respeto, señor presidente, Estados Unidos no puede crear las condiciones de paz en este país. Eso es responsabilidad de su gobierno. Si el consumo de droga en América principalmente se da en Estados Unidos y la droga es la que nos genera toda esta estela de violencia, ¿no cree usted que Estados Unidos debe ser responsable también? Xiomara Torres left her son Fernando with her parents in Honduras when he was just 3 years of age. She has tried repeatedly to bring him to the U.S. where she lives with her new husband, a U.S. citizen. La última vez, que fue la tercera vez que falló la visa, mi hijo ya era un teenager y él no entendió la razón por qué le dijeron que no. Se puso muy deprimido, en las clases las bajó en el colegio. Nothing could stop the boy's drive. He left his grandparents' home one night. He simply disappeared. Yo siempre, siempre luché al 100 por traerlo legal. Nunca quise que mi hijo pasara por esto, porque yo sabía lo que eso era. Pero él lo hizo, y sin avisarme. To understand why Fernando undertook this perilous journey, we traveled to the town of Pinalejo, about 5 hours from the capital, Tegucigalpa. María Fulgencia, his grandmother, was waiting for us by the road. ¿Qué pasaba? Ahí es el colegio donde estudiaba él, mira. Santo Chinchilla se llama el colegio. ¿Y estaba en segundo de secundaria? Dice, sí. Yo venía a dejarle merienda, pero él me dijo, mami, yo quiero estar con mi mamá. Hijo, sí, yo soy tu mamá. Pero él me dijo que él quería estar con la otra mamá que había visto por internet. Y fui 2 veces a Tegucigalpa y no me quisieron dar papel. Me negaron la visa. We arrived at their modest home where she and her husband welcomed us with tamales and coffee. Queríamos tenerles algo porque sabemos que vienen de largo. Gracias. Fernando grew up with pictures of Xiomara in every corner of the house, even though their only contact was through a cell phone. Sí, se miraban, platicaban de noche, pero él quería estar con su madre, ya no lo pudimos detener. His nostalgia intertwined with the tough social conditions for young people in this village near San Pedro Sula. Él miraba las noticias y se ve que en San Pedro matan bastantes niños. Él miraba y me dice, mami, mataron un niño que se llamaba Fernando igual a yo. Para mí fue un shock cuando él me llamó y me dijo que estaba en Reynosa. Yo no sabía que toda esa semana mi hijo estaba pasando un peligro inmenso. After that call, Xiomara didn't hear from her son again. A partir de ese momento se paró mi vida. Solo con el teléfono de día y noche en mis manos, esperando saber de mi hijo, esperando oír su voz, y nada, una pesadilla total. His grandmother remained hopeful. El niño vive, y tengo la confianza en el Señor que él, yo lo voy a ver pronto. When we return, how did Fernando escape? Él me había dicho, vámonos. Vámonos juntos. And find out why the failed truce between Salvadoran gangs is key to the rise in immigrant minors leaving that country. Risking it all, Children at the Border will be back shortly. Songs of reconciliation and a surrender of their weapons in March of 2012 marked the beginning of a truce that aspired to be a model for peace between the gangs of El Salvador, Honduras, Guatemala, and even Los Angeles, California. Houses like this are known as Destroyer. This is where gang members would meet before the famous 2012 truce between Mara Salvatrucha and Mara 18, the two most powerful gangs in this country. Since then, the crime rate was reduced from 15 homicides a day to 5.
However, nowadays, there's very little left of that truce, and the crime rate is once again on the rise. Mientras fueron reduciéndose los homicidios, fueron aumentando las actividades de las pandillas en las áreas de las extorsiones, ¿no? Otros pequeños crímenes y fundamentalmente en el reclutamiento de menores hacia las agrupaciones de las pandillas. ¿Por qué se deterioró de la tregua y por qué aumentaron los crímenes? No, no ha habido un deterioro de la tregua. La voluntad de las dos estructuras de pandillas sigue siendo la misma. Entonces, ¿por qué aumentó la criminalidad? Sucedió después de 15 meses del proceso de pacificación. En esos 15 meses no hubo ningún asesinato hacia policías. Liberamos 11 municipios de violencia, de pandilla, solo con nuestro esfuerzo. Nunca nadie se tomó la molestia de participar, de incluirse, de buscarnos, de aportar, de apoyar, solo con el esfuerzo de las dos estructuras de pandilla. Tuvimos un día sin homicidios en este país. This gang member, whom we'll call Santiago, and who asked to hide his identity for security reasons, says the gang's efforts to establish a dialogue with the government and the private sector did not yield the desired result. En el caso de El Salvador, se le echa la culpa a la violencia generada por las pandillas, por el éxodo, el nuevo éxodo de niños. ¿Tienen la culpa ustedes? Eso es una crisis humanitaria, no tiene nada que ver con violencia. Y tendríamos que analizar en qué cantidad la violencia de pandillas o la violencia social de El Salvador tiene que ver en ese éxodo. Pero muchos de los niños que están siendo entrevistados están diciendo que están huyendo de aquí porque tienen miedo. La necesidad es tan grande de que aquí se podría decir que se vale de todo. No hay buena educación, no hay empleo. La desintegración familiar la generó este gobierno, el Estado en sí. ¿Me entiendes? Los diferentes gobiernos se han acostumbrado a que este país sobreviva de la remesa. Entonces, ¿qué significa eso? Padres abandonan a sus hijos, se van para Estados Unidos, los dejan con la abuelita. Grandmothers like María Fulgencia in Honduras, she feared that gangs or drug traffickers would recruit her grandson Fernando. They had already started selling drugs at his school. Sí, un polvito blanco. Y yo ya andaba atrás cuidándolo, hijo, cuidadito, hijo, en el amor de Dios. No vaya a probar eso. Before fleeing Pinalejo, Fernando had tried to convince his childhood friend Steven to live with him. Él me había dicho, vámonos juntos. Tenés el valor vos. Valor tengo, Leo, pero dinero no. ¿Cómo es tu vida aquí? Mi madre, no sé dónde está. Mi papá, no lo conozco. Mi mamá me dejó a los 5 años, tenía, con mis abuelos. Mis abuelos se murieron ya. ¿Y con quién vives? Con unos tíos, pero estar con ellos, mejor como estar solo. ¿Tú estás consciente de los peligros que enfrentarías si es que te vas hacia los Estados Unidos y que no hay garantía de que te puedas quedar? Sí, porque aquí no hay futuro. This determination worries authorities in the region. El Salvador's Minister of Immigration confirmed that there has been a dramatic rise in the demand for identity documents for minors. Específicamente, en la demanda de pasaportes para menores hemos tenido un 162%. Esto pudiera tener relación con toda la cantidad de menores migrantes que está llegando a Estados Unidos. ¿Han recibido muchos niños deportados? De Estados Unidos no estamos recibiendo niños deportados, únicamente estamos recibiendo repatriados de México, es decir, los que no logran llegar hasta las fronteras. Este año hemos recibido 1,400 menores desde México. When immigration officials in Mexico capture undocumented Central American youth, they move them to the DIF, Integral Family Development Center. In Reynosa, we saw some Salvadorans awaiting repatriation after having come very close to their goal. Costó bastante salir de El Salvador y llegar hasta acá. Llevamos 8 días llegar hasta acá. Nos mandó a traer a nuestra mamá porque El Salvador está muy terrible. No se puede vivir ya, está muy peligroso. ¿Y qué va a pasar con ustedes? Solo están esperando unos papeles, dicen, y nos van a mandar para El Salvador. Nos van a mandar para El Salvador. ¿Valió la pena todo este viaje que hicieron? No valió. Dices que no. Porque fue muy difícil. Sí. Vine ya a El Salvador, que es la frontera de México y Estados Unidos. ¿Cómo me iba a costar? Y nosotros dos solas. Sin que nadie nos viniera cuidando. ¿Se atreverían ustedes a cruzar a estas alturas después de todo lo que han visto y todo lo que han escuchado y sabiendo que a lo mejor no se pueden quedar? Yo sí.
¿Arriesgando tu vida? Sí. ¿Se lo voy a cruzar? Está peor allá en El Salvador. Sí, está peor. Estaba amenazada. ¿Por qué están amenazadas en El Salvador? Porque es que estaban cobrando renta. No sé, creo que $75 a la semana. ¿Quién está cobrando renta? Los pandilleros. Como una semana antes de que nos viniéramos, mataron a un muchacho. Sí, fue terrible ver un muerto y nunca lo había visto. Nunca había visto. That is why they left. Ironically, they would rather face the dangers of an uncertain journey than those of a society plagued with violence. Según el ministro de Justicia y Seguridad, las maras en este país están trabajando junto con los carteles de la droga y hacen negocios y los carteles les pagan con armas y con drogas. ¿Es cierto? En algún caso aislado, algún miembro de determinada pandilla podría ser que esté conectado con un cártel, pero el cártel nunca va a querer trabajar en sí con el fuerte que es una estructura de pandilla, ni la estructura de pandilla va a querer trabajar con el cártel. Quizás en este país los cárteles mexicanos, guatemaltecos o cualquier otro no han incursionado como lo han hecho en Guatemala y en Honduras, porque la existencia de nosotros en este país es muy fuerte. Certainly, gangs are getting organized, and with representatives like Santiago, perhaps they will achieve what is so badly needed in their country. ¿Qué es lo que quisieras tú para tu país? Queremos un país en paz. Lo deseamos. Tenemos hijos. Queremos que nuestros hijos vivan en un ambiente sano y tranquilo. When we come back, we travel to Guatemala, and in less than 8 hours, we witness a tense standoff. Nos hacen el favor, por favor. And went from a landfill to the presidential palace. Tiene que mantener a su familia entera. Don't miss the account of a day full of emotion. This and more coming up. Oh, Señor, necesitamos, Señor, un terreno donde vivir, Padre. Dame fuerza, Señor. With tears and pleas, they asked to keep what little they have. Their children outside stand ready to defend the space they have invaded and which is now their home. We're in Guatemala, one of the poorest countries in the hemisphere. The residents of this settlement called Linda Vista took over this land 2 years ago. And like other dispossessed in the capital, they survive on the bare minimum. A large military contingent is gathering at the entrance. ¿Y por qué los van a desalojar? Es una orden de juez nada más, pero primero es el diálogo. Casi no tenemos nada que ver, creo yo. Pero se están dialogando que están dispuestos a ceder el gobierno. Yo no soy representante del gobierno, yo soy de la Procuraduría de Derechos Humanos y en este caso no puedo emitir opinión al respecto, sino que son las autoridades que están... En calidad de derechos humanos le pregunto esto. ¿Qué están haciendo ustedes para proteger a estas personas? Hola. We approach the residents offering our cameras so they can state their demands. Si ustedes nos quieren ayudar con toda voluntad, ¿será que usted no me hace favor de salir? Porque a la hora que ustedes los miren aquí a la prensa van a entrar. The land is state property and the issue is access to electrical towers. El que lo está peleando es la empresa eléctrica, el paso, solo el paso de cables. Entonces, ¿por qué no podemos llegar a un acuerdo en donde si ellos quieren un paso y darles permiso? They allowed us into their humble community. Angelina lives here with her 7 children. Yo soy mamá soltera y lo estoy luchando. Yo ni me moví aquí cuando me vine a invadir aquí. ¿Alguna vez alguno de sus hijos o usted han considerado irse a Estados Unidos en busca de una vida mejor? Sí. Hay uno, mi varón, se quiere ir, pero sí fue. Y entonces Dios hizo que ya no pudo. Ya no pudo pasarse. ¿Usted conoce los peligros del camino? Sí, yo sí conozco porque tanta violencia, tanta secuestra, todo eso que están pasando, también no es bueno, ¿verdad? ¿Y vale la pena el riesgo? Sí, vale la pena porque una pase para allá, pues ya sus andavitas más seguro, ¿verdad? Her daughter has also thought about it. ¿Tú considerarías algún día irte hacia el norte en busca de una vida mejor y arriesgar ese viaje hacia Estados Unidos? Pues... para tener un futuro mejor para mis hijos, tal vez. This dream of a better future drives many to come to the U.S.
especially young people who feel stifled by so much poverty. In a country where 70% of the people live with less than $1 a day, you don't have to go far to find misery. In Guatemala City, we're about 5 minutes away from Presidential Palace, yet here we have about 200 families living in unsanitary conditions, and they are about to be evicted. After hours of tension, the police postponed the eviction until a future date. Apparently, the prayers were answered, at least for today. Later, we visited another neighborhood filled with the same sense of abandonment and despair. ¿Aquí viven? No, señor, aquí solo se trabaja, son bodegas. ¿Deseaba algo, señor? No, nada más quería ver aquí su bebé. ¿Es su nieto? Bisnieto. ¿No le preocupa que algunos de estos insectos o moscos le puedan causar alguna enfermedad a su bisnieto? Pues fíjese que por la gracia de Dios, que desde que él nació, no se ha enfermado, Vix. ¿Qué clase de trabajo es este? Este es reciclar papel. It is not actually recycling. They sort out the waste that other people, even poorer than they, take from the landfill and sell by the bag. ¿Y como cuánto gana usted con reciclando este tipo de cosas? Ay, Dios, un poquito. Más o menos. Como 100 quetzales, solo para la comida. ¿Y le alcanza para mantener a su familia con esto? Tenemos que ver cómo hacemos, estirar el dinero. Porque la vida está dura aquí en Guatemala. Hemos estado viendo mucho el reportaje de los niños que se van para Estados Unidos. ¿Usted realmente cree que los niños que van hacia el norte van a poder conseguir su visa? Sí, yo digo que sí. Si yo supiera que estas mis hijas pudieran viajar a Estados Unidos y pudieran conseguir una su visa estando yo aquí en Guatemala, magnífico fuera, va. ¿De veras? We leave Esvin and his family and head to the lavish Guatemala National Palace. The contrast is evident. 71% de los guatemaltecos viven bajo pobreza. ¿Por qué? ¿Por qué continúa esta situación? Nosotros hemos hecho un esfuerzo grande ahorita en estos 2 años que yo tengo estar en el gobierno para generar oportunidades de empleo y que no tengamos la necesidad de que guatemaltecos estén saliendo del país para buscar mejores condiciones de vida. Exacto. Mire, esta mañana tuvimos la oportunidad de recorrer algunas zonas. Fuimos a ver una zona donde la gente está viviendo de recoger basura, de reciclar basura. Ese señor tiene que mantener a su familia entera con 100 quetzales. También estuvimos en una zona donde había 1,500 policías que estaban tratando de desalojar a 200 familias pobres que se habían asentado ahí en una zona. ¿Cómo tratar de frenar ese círculo vicioso de la pobreza que sigue expulsando a los guatemaltecos y a otros inmigrantes hacia Estados Unidos a través de México, arriesgando sus vidas y los deportan y vuelven a irse? Sí. Nosotros tenemos dos temas importantes por los cuales se van: buscar mejores condiciones de vida, justamente, y el otro es la reunificación familiar. Por más esfuerzos que hagamos, el niño tiene derecho de ir a buscar a sus papás. ¿Y usted piensa que los Estados Unidos debe dejar a estos niños quedarse en Estados Unidos con sus papás? Cada niño es un proceso diferente y así lo está tomando Estados Unidos. Y nosotros ese tema sí nosotros lo vemos como un tema humanitario. A humanitarian issue that is so controversial, both politically and economically, that it could change immigration policy throughout the region. When we return, we visit the border crossing where the most immigrants die trying to achieve their dream. And we ask a human smuggler what guarantees he offers for taking a minor to the U.S. Falfurrias, Texas, a community with less than 10,000 residents, is a point where most undocumented immigrants are intercepted. So far this year, that number has exceeded 27,000. ¿Y usted les ayuda cuando pasan por aquí? ¿Por qué lo hace? Yo les ayudo con agua a la gente que pasa por aquí, porque sé yo que esta vereda está muy usada y pasan muchos por aquí y no quiero que sufran y al fin que se mueran por falta de agua. Por eso pongo la estación. Yo fui el primero que puse esta clase de estación aquí en Texas. ¿Qué peligros se enfrentan en el trayecto hacia acá? De morirse sin agua. Son 35 millas y cuando está bien seco el tiempo, la arena se pone bien suelta y muy dura para caminar. It is also where the most deaths are reported, almost half in the entire Rio Grande Valley. En el rancho he encontrado
algunos 20. Yo no los hallo todos, pero me hallo bastantes, pero me los reportan. Hay unos que los hallo completos. Hay como el del jueves y el viernes pasado, puro hueso. Porque ya conozco el lugar donde se murieron y los hallas como 30 yardas de allí, de donde se murieron, porque los arrastran los coyotes. We accompanied an officer from the Falfurria Sheriff's Department to an area where they tend to cross. Yo me he topado gente que dice que caminan desde el río. Desde el río andan caminando, llevan como semanas. When they reach the other side, an inhospitable situation awaits them. It is very easy to get lost here. High temperatures and the fear of being caught makes the journey even more difficult. We found an old warehouse where immigrants sometimes hide. It has only been a few minutes, but we can already feel the heat and discomfort. It is almost 100 degrees out here. We're just a few yards away from Highway 285. It's the main thoroughfare for undocumented immigrants who are picked up by smugglers at that point. But first, they make a pit stop here in this ranch, and they shed a lot of the things that they're carrying, such as water bottles, clothing, bags. We see a woman here who left a lot of makeup, eye makeup, lip gloss, deodorant, medication, and, you know, water bottles. And the purpose, of course, is to make it less cumbersome to continue their journey up north. Human traffickers often leave them on their own at this stage of their journey. To understand how they operate, we spoke to one of them. He became a smuggler after entering the country illegally 4 times. Esto lo ha hecho antes, ¿verdad? Sí. Sí, claramente. En peores situaciones ha estado. O en situaciones mejores, peores. They charge between $6,000 and $8,000, an exorbitant amount for a family with little resources. ¿Quién controla el negocio del tráfico de humanos? La mafia mexicana. ¿Qué cartel? Pues se podría decir los Zetas. Ellos son los que están controlando el tráfico, ¿verdad? ¿Y a dónde va el dinero? Pues eso solamente ellos lo saben, pues podría dar su organización. ¿No se quedan los coyotes con el dinero? Claro que no. Muchas veces hay gasto de comida, de hoteles, de autobuses, ¿verdad? Y pues cuando uno llega a la frontera, muchas veces uno tiene que siempre seguir corriendo los gastos hasta que la persona lo levanta para el otro lado. Muchas veces cuando viene a ver, le quedó unos $2,000, unos $1,000, si es que le quedaron, ¿verdad? ¿Usted está consciente de que está poniendo a esas personas en peligro? Si usted viene y me busca a mí, ¿por qué la voy a poner en peligro? Si desde el momentito que usted viene y me buscó a mí, la que se está poniendo en peligro es usted misma. I am amazed by how callously he explains that he assumes no responsibility for his merchandise, as many call the undocumented who hire them. Depende de la persona que sea con quien esté haciendo un trato. ¿Me entiendes? Porque si está haciendo un trato con una persona que va a traficar con otras dos, con otras 5 o 6 personas, no puede hacer un trato aquí. El precio es el precio. Porque va a tener que gastar todo ese dinero en el camino. Lo que le estaba diciendo, se lo pasa uno, otro y otro. ¿Uno paga dependiendo del nivel de servicio exacto, que quiera recibir del que coyote? Que quiera recibir del coyote, exacto. Porque muchas personas estando en frontera pagan hasta $5,000, $6,000 porque los pasen por formas diferentes y sin peligro. ¿Verdad? En este caso, muchas veces estamos encontrando a personas que viajan por lo que es México, llegan a la frontera y llegan ya asustados. ¿Qué paquetes familiares también? También hay paquetes familiares, claro que sí. Tengo 3 personas, te voy a llevar. Wow. Les podemos dejar en $6,000, $7,000 el viaje. Family packages, like the one the mother of these 3 kids paid. We met them at the DIF center in Reynosa. Brisa, 6. Seos, 12. And the eldest, Kevin, 14. They hadn't seen their parents in 5 years. They traveled from Mexico City and made it across the border, but were caught and deported. Pues yo estaba pensando de que íbamos a ir con nuestros papás a Arkansas. Y y cuando nos detuvieron, pues nos dije, pues ellos sí nos van a ayudar. Y después ya cuando nos dijeron que nos iban a regresar, pues sí. At the shelter, we call their mother in Arkansas. She had just given birth to triplets. Estamos aquí hablando con sus niños. He escuchado que dicen que se los pueden dar a uno, que uno puede reclamarlos acá. Ellos están en México ya. Ellos están en Reynosa porque fueron capturados por el servicio de migración y los deportaron. ¿Qué le quiere decir a Kevin? Yo los quiero mucho. Thank you.
That was not the outcome Veronica had imagined. Yo quisiera irme pa México, pero no puedo. Mis trillizas son prematuras. Supuestamente dice mi hijo que le dijo migración, el de migración, que a los de México no les estaban dando asilo político, que nada más a los de Centroamérica. The rumor about the alleged asylum has spread to all the countries in the region. Mucho se ha dicho de que había un rumor aquí, iniciado por el crimen organizado y por los coyotes, de que iba a haber una amnistía para los indocumentados y que si llegaban ahí se iban a poder quedar. Es que no es un rumor. Lo dijo aquel día en la televisión el presidente. Lo dijeron. Dijeron que iban a dar. ¿Qué presidente? Obama. Salió que dijeron que el presidente había firmado una reforma migratoria donde iban a dar permiso. Lo dijeron en la televisión. Y anteriormente sí se había dicho eso, de que estaban dando un asilo político. Un rumor que incluso los mismos que se encargan de llevar a los niños allá y que cobran por llevarlos, que son conocidos como los coyotes, ellos se han encargado de decir también de que efectivamente si el niño es llevado allá, estando en la frontera, ya no los van a sacar ni a él ni a sus papás. This is how some have interpreted the law that allows cases of minors who may be victims of human trafficking to be reviewed. In regards to Mexican children, different agreements apply. En general, el fenómeno y el tratamiento jurídico del niño mexicano migrante a los Estados Unidos es diferente del tratamiento jurídico y de la estancia migratoria que se les da a los centroamericanos. The different treatment is that they are deported immediately, whereas Central Americans require a longer and more complex process before it can be determined whether they can stay as refugees or be sent back to their countries. ¿Tú crees que lo viste? Estaba detenido allá. It was from here in Reynosa that Fernando, the Honduran boy who ran away, called his mom to tell her he was crossing the border. Days had passed and there was no news from him. Este niño se llama Fernando, ¿lo han visto por aquí? No, ese no. No, él no llegó. No llegó aquí. Her children were deported, but at least Veronica knows where they are and that they are safe with a family member. Uno viene a luchar aquí para darles una mejor vida. Nunca olviden que los adoro y los quiero mucho y los amo. Y que ya no intenten pasar la frontera, por favor. Veremos cómo vamos más adelante, a ver cómo vamos a estar juntos, no se preocupen. Los quiero mucho. Los amo. These are key pieces to the puzzle of this humanitarian crisis. The need many parents feel to leave their children behind while they seek a better future, and the hope that immigration reform will make possible that long-awaited reunion with their loved ones. When we come back, does the U.S. want to accelerate the deportation of the minors? Also, can millions in investment into Central American countries alleviate this crisis? The surge of unaccompanied children. When President Barack Obama addressed the country to announce a dramatic rise in the number of unaccompanied Central American minors being detained at the border, he called it a humanitarian crisis and ordered special measures to cope with the situation. I directed FEMA to coordinate our response at the border. The alarm was sounded. What President Obama did not say was that the massive immigration of children was a crisis that had been foretold. Yo creo que es muy importante enfatizar el hecho de que la migración de niños y niñas no acompañados hacia Estados Unidos no es un fenómeno nuevo. Lo que sí sabemos, sí, el estudio, por ejemplo, de la CNUR, Children on the Run, Niños en Movimiento, lo que hace es documentar el hecho de que en los últimos 3 a 4 años ha habido un auge, un flujo de mayor volumen, en algunos casos en determinados países, duplicándose año tras año. In fact, last summer, the Department of Homeland Security commissioned a study to the University of Texas in El Paso, UTEP, to measure the scope of the child exodus. They found that in the Rio Grande Valley alone, there had been an increase of 367% since 2011. They attributed this in part to the belief that arriving here illegally
would have no consequences. Los tenía un coyote y dijo que los iba a pasar y que les estaban dando asilo político aquí a los niños. Entonces, el coyote pues los pasó, nos cobró 3,000 pesos, 1,000 pesos por cada uno. Y ya los niños pues pasaron, cruzaron de México a Estados Unidos, pero los agarró migración. Now that it has escalated into a crisis, a compromise solution is being sought out. The Obama administration has requested millions from Congress to help accelerate the deportation of minors. Alejandro Mayorkas is the Deputy Secretary of Homeland Security. The children who have been arriving at our borders from Guatemala, Honduras, and El Salvador, those who make claims for relief, for humanitarian relief under our laws, and who qualify for that relief will be able to stay in the United States. But it is very important to note that those who do not qualify under the law will be returned to their countries of origin. We will adhere to our laws in this country. New dialogues and agreements between the players have resulted in a plan of action that includes trying to discourage the immigration of unaccompanied minors through media campaigns. Lo primero es evitar que un niño, realmente un niño o una niña, viaje solo, que no vaya acompañado con un familiar muy cercano de él. Eso es tremendo por todos los problemas que les tocan vivir. Claro, usted dice sería bueno que no se fueran solos los niños, sino que fueran acompañados por un adulto. Pero ¿no sería mejor que no se fueran, punto? Que las condiciones estuvieran en este país como para que ellos quisieran quedarse y no se vieran con la obligación de emigrar. Sí, eso sería lo óptimo. Eso sería lo óptimo, María Elena, pero no es la realidad. Yo creo que aquí la conclusión es todos tenemos que hablar el mismo lenguaje en cuanto al riesgo de que un niño se vaya mojado para allá. Y el otro tema es cómo trabajar en conjunto en las causas del problema. Yo no quiero echarle culpas a nadie, solo quiero demandar de que si mi país está sufriendo este fenómeno, no solamente es por lo que ocurre en Honduras, sino por lo que ocurre en otros países. Although everyone in this crisis is pointing a finger, they are aware that if there is a shared responsibility, the solution must be shared as well. The U.S. recently promised to invest $254 million for immigrant reintegration, social development, violence prevention, and security programs. When we come back, the conclusion to Fernando's story. Risking it all, children at the border will be back shortly. Carolina and her son came from Honduras, risking it all. It was a hard decision, but at least she has him by her side. Cuando agarramos este camino, venimos decididos a vivir o a morir, a lo que nos toque. Lo que sí venimos decididos a cruzar, a como sea. Others, like Fernando's mother, spend days or even weeks not knowing what happened to their children after leaving their countries. Xiomara had been tormented since he called to tell her he'd crossed the border. Lo peor, porque hay muchas historias, es un camino peligroso. Y yo dije, Dios mío, ¿dónde estará mi niño? 6 days had passed and she still did not know where he was. Después del séptimo día de la llamada, ¿qué ocurrió? Me llamaron y me preguntaron por mi nombre y me dijeron que había un niño que se llamaba Julanito de Tal. Y yo les dije, sí, es mi hijo. After a week of heartache, Xiomara finally heard her son's voice again. Él me dijo, hola mami, ya estoy aquí, estoy con un oficial de inmigración. Y yo le dije, ¿estás bien? Y me dice, sí mami, estoy bien, pero estaba llorando. ¿Se arrepiente de haberlo dejado en Honduras? En cierto punto sí. Creo que debí quedarme y luchar con él, se fuese cual fuera la situación allá. Pero por otro lado no, porque cuando tuve la oportunidad de llegar a este país, tuve la oportunidad de darle a mi hijo otra vida allá. Xiomara and her husband had assigned Fernando's case to their advisor, Carlos Pereira. Esto lo tenemos que notarizar. To hand the boy over to his mother, authorities required certain documentation. El más importante es un plan de seguridad. ¿Dónde va a estudiar el niño? ¿Qué médico tenemos? ¿Quién lo va a cuidar en las horas que Xiomara esté trabajando? Básicamente es un plan de acción para cuando el niño ya esté fuera
del refugio o de las cárceles de inmigración. After a comprehensive review of his case, a positive decision was made. Fernando would be released and sent to Miami. Tiene una protección diferente a otros niños que no tienen padres ciudadanos americanos. At the airport, Xiomara and her husband wait impatiently for the boy. Estoy, oh my God, nerviosa. Muchas emociones encontradas. Es lo único que te puedo decir. 2 months of uncertainty and more than 10 years of longing for his mother dissipates the moment Fernando finds comfort in her arms. As he begins a new life, he remains grateful to his grandmother who nurtured him throughout his childhood. Le digo que la quiero ver muy pronto. It's okay. The arrival of children like Fernando has sparked controversy in several states, and in some cases has brought out the worst in people with angry protest and rejection of the presence of minors in their communities. Yo quiero dejar bien en claro a todas estas gentes que rechazan a los niños, que no los rechacen sin saber la historia de cada niño. Se están viniendo porque están huyendo de algo que cada niño tiene allá. Everyone has their own story, their reasons for coming. How do you prevent this mother from having to flee her country so her son is not recruited as a hitman by organized crime? Or stop Fernando from running away at dawn to try to reunite with the mother he has not seen in a decade? How to ensure that Karen and Melissa can go to high school without having to walk by dead bodies and be victims of extortion in El Salvador? That Esvin can find a better way to put food on the table for his 5 children. And if Angelina's family is evicted from the land they invaded, they receive help in finding a decent home. There is no easy solution to this crisis, neither media campaigns to discourage their trip north or multi-million dollar funds for social programs in their countries of origin are going to stop these young people from doing anything they can to reach their dreams. To be somebody. They have as much right as anyone to live their lives with dignity, but unfortunately their future is not in their hands as they are trapped between a system that has left them behind and one that shuts them out of the land of opportunity. Good night.